Así que ya sabéis, es muy posible que de repente vengáis aquí y en Twitter veáis: gente, ¿cuál es el siguiente juego? Y ver juegarrales. Dinero. No mucho dinero, pero el suficiente como para poder permitirme eso. Pues así. Octubre, septiembre, noviembre. ¿Qué pasa con eso? Ah, vale. Sí, al final está para eso. O sea, me miro de qué trata el juego, me miro de no sé qué y lo meto en lista. Más que nada porque, jaja, hay juegos que no están bien optimizados para la plataforma o que no se pueden tal. No, si te das cuenta, ha puesto octubre, septiembre, noviembre. Porque en un Discord en el que me organizo yo, sí, o sea, los juegos de PC, pero me refiero más bien a que hay juegos que están optimizados como la mierda. O sea, que son injugables en PC. Me refiero a eso. Que eso ya me ha pasado de mirar de un juego que me han dado, que me han hablado mucho, y de repente decir: no se puede jugar a menos que tengas eso. Eso y del Callisto Protocol. El Callisto Protocol nos lo pasamos en directo, de salida. Y es jugable, y muy jugable, o sea, tuvimos muy pocos problemas. Por no decir que no tuvimos casi ningún problema. Aquí realmente. Yo juego en PC. Claro, a ver, no está mega ultra pulido. Pero yo, teniendo una gráfica de gama media alta y en general un ordenador que tampoco es de la NASA, lo jugué en alto con una media de fotogramas por segundo de 60 y... Claro, o sea... No, pero de lo que estamos hablando no es de tal. Estamos hablando más bien de si es jugable o no. Jugable es. O sea, jugable es. Y de hecho estuvo bastante bien, o sea... Tiene un montón de errores. Eso sí, tiene un montón de errores. Eso no es rescatable. Eso no es nada que eso es una cosa que no nos ha pasado en PC y tenía mucho miedo de que pasase. ¿Cuál? Me da curio. Coménteme. ¿Qué pacho? Porque no... ¿O te refieres a cuando salió el juego?
El Red Dead Redemption 2 sí tenía bugs. O sea, yo cuando me lo pasé. Tenía unos cuantos. O sea, ninguno de estos que dijeras, wow, es injugable. No. Yo me... A ver, es que la gran mayoría de bugs tienen que ver con gente que juegue como lo juego yo, ¿sabes? Buscando cosas... Porque a ver, es un juego de Rockstar. O sea, incluso en la esquinita más tal te van a meter un secreto. Así que, ¿cómo lo jugué yo la primera run? Buscando secretitos. Y no me acuerdo. A ver. Ese es un clásico de Red Dead. Ese es un clásico. Eso es un clásico que flipas. Eso pasaba en el Red Dead 1 también. Eso es un clásico que flipas. O bueno, también tienes los puentes que te mandan a volar. Tienes el caballo que de repente hace ¡pup! Y apareces arriba del todo en el techo del mapa. Sí. ¿Es esta aún? Sí, ¿no? Todos los que estoy diciendo ahora están aún. Había otro... También lo de los cadáveres... Sí. O otro que... O sea, si... Esto pasa solo en consolas, porque en ordenador los discos duros... Consolas antiguas ya, ¿vale? Plan... Por ejemplo, ¿alguno de vosotros tiene la PlayStation 4 de salida? En plan, la primera PlayStation 4. La primera versión. O la primera Xbox One, creo que era. De salida. Tú. Vale. Hay un bug, ¿vale? Si pilláis el ¿cómo se llama? El que está en Nambarino, que es el caballo más rápido de todos. Bueno, si pilláis el caballo más rápido de todos y no le deis tiempo a que carguen los NPCs yendo de una ciudad a otra, el árabe blanco. Si no os da tiempo a cargar los NPCs de una ciudad a la otra, hay una probabilidad, ¿vale?, de que todos y cada uno de los NPCs que iban a aparecer aparezcan muertos y todos en un punto concreto. Que eso me pasó a mí en el Let's Play, ¿sabes? Y claro, jajajajajaja, se convirtió en una ciudad fantasma, ¿sabes? Todo el mundo muerto. Yo nunca vi eso. Pues es, te lo ojalá tuviese a gente de esa época. Ojalá. Lo típico de todos los días, exacto. ¿Nunca os ha pasado? Que vais ahí de colegueo, ¿sabes? A echarse unas pachanguitas. De repente todo el pueblo está muerto en una esquina. Quiero decir, a mí no me ha pasado, ¿eh?
Yo era de matar a todo lo que tuviera en pata y luego... No, pero es eso. O sea, salió con bastantes bugs. Solo que ninguno te jodía la campaña. Con lo cual, si ibas solamente a campaña, ve aquí, te quedas a medio camino, entonces carga lo siguiente. No pasa. Claro, pues este es como ese bug, pero top, ¿vale? Porque lo que pasaba, vosotros sabéis cómo es las físicas del Red Dead, ¿no? Todo el mundo sabe cómo son. Pues ¿qué pasa? Si aparecen todo el mundo en el mismo metro cuadrado, es como una explosión. Hace ¡pum! Y todo el mundo muere. O sea, no es que aparezcan todos muertos, aparecen todos vivos, pero se mueren. Yo fui de los que compró Cyberpunk día 1 para PlayStation 4 Pro. ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. ¿Le disparas y bailan? Exacto. Esas físicas. Euforia momento. Hay algunos restos en el agua. Ay. ¿Sabéis de lo que me darían ganas y al mismo tiempo me darían mucho miedo? El remake del 1. Mi PS4 Pro tiene SSD interno. Eso ayuda mucho, porque el problema de hecho que tenía Cyberpunk era con la carga de texturas. Luego, que saliese el juego roto, pues también ayudaba, pero... Buah, eso me dio un montón de rabia. ¿Sabes dónde me pasó eso? Y te lo juro, fue el momento que dije, no vuelvo a comprar un juego de salida nunca. Me pasó eso con el Valhalla. De tener muchas misiones. Ten cuidado para que no me vean. Que no eran, no se podían jugar directamente. No se podían jugar. No voy a decir cuáles, porque jaja, son spoiler. Pero habían varias que no. No, pero ¿sabes lo que pasa, Stellian? Cuando salió el Valhalla, no existía el poder reiniciar una misión. Vamos, vamos. Ela. O sea, en algunas sí. Pero en ese momento no. No todas. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que cuáles dieron error? Las que no se podían reiniciar. Vamos. Así que me tenías a mí que estaba haciendo el 100% y de repente darme cuenta de que el 100% es imposible. Me dio una rabia. Me dio una rabia que literalmente dije, mira, toda por culo. Me pasé el juego súper rápido. Rollo, llevaba como 150 horas. Y en las siguientes 10 me pasé el juego. Y como a las 2 semanas arreglaron eso, pero dije, mira, el juego me ha gustado mucho. Aquí está lo que buscaba. Pero voy a hacer como hago siempre. Esperar a que esté todo el contenido.
Y así sigo, de hecho. O sea, mi metodología... Hola, buenas. Es esperar a que esté el juego entero. Una vez que está el juego entero, ya con todo, con todos los DLCs, los DLCs parcheados, todo, es cuando yo me lo paso. Pierdo el... Tiene los documentos que quiere Demócrito. No es de matemática. Pierdo el... ¿Cómo decirlo? El momento más álgido, ¿sabes? Para jugarlo. Es una fábula. Pero hablando claro, a este canal no se viene para ver el juego del momento. Que es un gran juego del momento. Valhalla no tuve problemas, lo jugué a un año de lanzamiento, claro. Yo lo jugué a pocas horas del lanzamiento. Ahí está la cosa. Porque yo hice un especial el año que salió Valhalla, que básicamente era el año que salió Valhalla. Me hice toda la saga en directo hasta que saliese Valhalla. Y terminé el Odyssey a 3-4 días de que saliese Valhalla. El Mirage me lo pasaría de salida solo si puedo decir que lo que me va a costar y lo que voy a conseguir va a merecer la pena el enfado que seguramente me lleve. Sinceramente. Te diría que visitaras a Anaximandro, pero ya hace como 2 siglos que el Hachís lo mató. La verdad que sí. A mí el Mirage me tiene en hype porque Jiji pasó más de un año. Pero si es que da igual. Escúchame. Cuando salió el Origins, salió de día 1 roto. Y fue el Assassin's Creed que después de muchísimo tiempo ya hicieron algo, ¿sabes? Dijeron, hostia, ¿y si en vez de hacer todo nos esperamos? Y también salió roto. Si la única diferencia entre los bugs de antes y los bugs de ahora Uy, eso me interesa. Eso me interesa porque por simple lógica tengo ya todo para poder hacer. Ah, no, no, claro. Tú ya te has pasado los DLCs. Yo todavía no. Así que habrá alguna cosa que no tendré seguramente. Pero bueno, el caso es ese. Ah, o sea, todavía no has hecho DLCs. Vale.
Eso te iba a decir yo, porque si no llegas tarde, ¿eh? Pero he limpiado todas las secundarias. Solo queda la principal. Que luego la principal te... Lo escribí bien. Bizcocho. Bizcocho. Vamos, vamos. ¿Bizcocho? No es. Es bizcocho. Ahora me has hecho dudar. La mente humana. Bizcocho no es. Desde luego. Bizcocho desde luego no es. Así que daré por hecho que está bien. El Mandela. Aunque bueno, de todos modos, si no me equivoco, en tu set tienes puesto algo que es comprado, ¿no? O en este set no lo has puesto. Vale. Señor, una hora prácticamente con tu misión. Jaire, Demócrito. ¡Cassandra! ¿Qué me has traído? Encontré la paradoja de Zenón. Así es. ¿Y qué opinas al respecto? Solo es un acertijo. ¿Qué? ¡No! La tortuga llega a un punto. Aquiles, que la persigue, corre detrás de ella. Pero cuando Aquiles llega a ese punto, la tortuga ha avanzado. Cuando Aquiles llega a la nueva posición de la tortuga, el animal ha seguido un poco más. Indica que el universo se divide infinitamente. Una teoría matemática oculta en una fábula. Zenón era listo. Todos los ancianos eruditos que he conocido eran idiotas. Pero los niños son infinitamente sabios. Ahora sí. ¿Jugaste Death Stranding? No, pero lo dieron ayer gratis. Así que próximamente, si se vota, cuando salga, lo jugaremos en directo. Encontré la proporción áurea original. Un descubrimiento que cambiará el curso de la historia. Ya, por eso... Al principio no vi que tuviera nada de particular, pero los lados del diagrama no son iguales. El lado A tiene... Sí, sí, hasta dentro de una hora. B. Casi, pero no del todo. A más B son a A como A es a B. ¿Y para qué sirve esta teoría? ¡Sirve! No sirve, sino que se observa. Es el equilibrio divino y aparece de manera natural en los lugares más hermosos del mundo. Está en todas partes. Y en ninguna.
Me ha costado, pero encontré el teorema de Pitágoras. El mayor avance de la historia del mundo. Y ahora lo tenemos en toda su gloria original. Pensé que tendría que ver con los vértices del triángulo, pero el teorema se centra en la longitud de los lados. ¡Astuta! Eres más lista de lo que haces ver. La suma de los dos lados más cortos al cuadrado equivale al cuadrado de la hipotenusa. Me ha costado bastante, pero creo que ya lo tengo todo. Así es. Y con esto por fin podré elaborar mi gran teoría. La teoría que simultáneamente divide y une todo el universo. ¿Cuál es la teoría? Usando los teoremas, pretendo demostrar que el universo es divisible en partes infinitesimales. A medida que se divide la realidad, las piezas se encogen y el espacio entre ellas crece. Una vez demostrada la teoría, ¿qué vas a hacer con ella? Aunque pretendo demostrar que el universo es divisible, espero que la teoría sirva para unir a la gente. Todo esto parece ambicioso. No es posible alcanzar la grandeza con aspiraciones mediocres. Pero confieso que tengo una motivación personal. Como casi todos. En otra vida habría sido una gran estudiante. De estudiante me enamoré de una poeta. Pero estaba tan centrado en los estudios que nunca se lo dije. Espero usar los teoremas para mostrarle mi poesía. Y quizá me gane su corazón. Si es lo que quieres hacer, adelante. ¿Qué? ¿Ahora? Ya has perdido una oportunidad de decírselo, Demócrito. No hay motivo para perder otra. ¡Vamos! Tienes razón. Esta vez lo haré bien. Jamás pensé que estuvieras enamorado. No lo estaba. Mi teoría, que todos los átomos existen con un gran vacío entre ellos, es como la vida que he vivido. Pero ya no. Voy a rellenar ese vacío. Tal vez lo que llena el vacío y lo que nos atrae sea el amor. Guárdate la frase para la poeta Demócrito. Es buena. ¿Eso crees? ¡No! ¡Es ella! ¡Esos bandidos! ¡Matenlos! ¡Ay, no! El pobre... Bueno. Ay, no. ¡Ya! Tienes que esperarte. ¡Hue puta! ¡Victoria! ¡Hora de cazar! ¡Hala! ¡Buena suerte! Era más rápida que un gato. ¿Qué ha sido eso? ¿Quieren matarlo? Esta zona estará bien defendida. Oh, bueno. Demócrito, lo siento. La han matado. Que haya acabado así, después de tanto tiempo. Tenemos tu teorema. Y los otros. Léeselos a ella, que vea.